tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas noches para todos, amigos del fútbol. Le damos una cálida recepción a esta transmisión. Es una noche con un clima ideal, cielo despejado y una temperatura agradable. Las condiciones perfectas para jugar al fútbol. Lógicamente, eso también ayudó a que viniera muchísimo público al estadio, que está casi colmado para vivir, sentir y disfrutar este apasionante encuentro. Estamos en el extraordinario Spotify Camp Nou, adornado una vez más con los colores azulgrana y con el aliento ensordecedor de los casi 100.000 culés. Para los que recién prenden la tele, este encuentro ya se está jugando. Barcelona frente al Mónaco. Decide abrirla por la derecha. Estuvo firme, sólida la defensa. Pero ojo, que este es bravo, ¿eh? Le gusta encarar. Gundogan. Sergio Roberto. ¡Qué buena pelota, amigos! La tira larga cerca del área. Brillante. Ahí va el disparo. ¡Gol! ¡Gol del Mónaco! Tenía el arco a su merced. Si lo erraba, lo liquidaban, ¿no? Intuyó dónde tenía que ir el pase de su compañero. Y fue justo ahí. La combinación fue excelente. Pero me resulta llamativa la pasividad de la defensa dentro del área. Con un comienzo así, puede pasar cualquier cosa. Salieron del vestuario con hambre de gol y pudieron plasmarlo en el arco de enfrente. Sergi Roberto. Tremendo avance. Llega justo para interceptar. Intuyó el envío y se la jugó. El Barcelona tiene la primera chance desde el córner. Intenta alejar el peligro de su área. Le viene y corta el pase. Anunció el pase y se interpuso bien en la trayectoria. El Barcelona tiene su segunda chance desde el córner. Ninguno para el rival hasta el momento. Saca la pelota y aleja el peligro. Uy, 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 quedaron mal parados, atención. De un arco al otro, no nos dan tregua. Minamino. De Jong. El Barcelona tiene más la pelota, pero sigue 1-0 abajo. Lo voltearon en el área, es un penal clarísimo. El Barcelona ahora tiene todo servido desde la pena máxima. El árbitro ni los escucha. La decisión ya está tomada. Es penal nomás. El problema es que la defensa quedó muy mal parada. Hubo una falta de comunicación y de concentración total. Era lo único que podía hacer para evitar el gol. ¿Marcan el empate o se mantiene la ventaja? A continuación se viene la definición. No se achica y pone el empate. Una definición magnífica. Qué calidad tuvo, no dudó para nada. Bien pateado, firme, seguro, colocando bien el pie y sin mirar al arquero. Perfecto. Se reanuda el encuentro con un empate en el marcador. Rodo, estaban dormidos. Mientras seguían festejando su gol, les empataron. Ahora van a tener que salir otra vez. Eso pareció infracción. Y el árbitro la cobra. De Jong busca sorprender con el cambio de frente.
centro. Le da de cabeza. Cabezazo, pero le erró el arco. Se desmarcó bien, encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. Distribuye por el costado derecho. Ahí la tiene, puede venir el gol. Gundogan. Aquí está el arquero con el balón. Aquí Sergi Roberto. De Jong. Sergi Roberto. Pase cruzado de Sergi Roberto. Koundé estaba atento para cortar. Abre la defensa con un pase entre líneas. Qué bien se desmarcó por afuera. Tira el centro. Trata de alejar el peligro con el despeje. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. A ver esta. Si meten una buena contra puede terminar en gol. Lewandowski. Lindo espacio encontró por ese lateral. Atento para despejar en la zona caliente. Avanza bien con el balón por la derecha. A ver qué intenta. El pase es bueno y el desmarque es mejor todavía. Brillante recurso para avanzar. Falta, infracción, hay tiro libre. Debe estar frustrado por haber tenido que cometer esa falta y es entendible. Pero había rivales que habían quedado muy solos y tenía que cortar la jugada sí o sí. Intenta alejar el peligro de su área. Gundogan la saca lejos del área. Pasa con habilidad. La cruza. Allí va el cabezazo. ¡Viva el fútbol! ¡Viva el fútbol! ¡Me vuelvo loco! ¡Sí! ¡Gol! 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 Estamos viviendo un momento emocionante, amigos. Tenía mucho defensor encima, no le importó. A pura destreza y luego definió magnífico. ¿Cómo aguanta la presión? Qué bien usa su cuerpo para cubrir la pelota y quedar en posición clara para rematar. Ningún defensor lo pudo parar y ahora lo están lamentando. Hicieron el gol necesario para ponerse en ventaja y para poder serenarse. De Jong. Pase al hueco. Filtra ese pase. A ver qué pasa. ¡Epa! Con todo abajo acaba de salvar a su equipo. La abre por el sector derecho. Amigos del fútbol, se ha terminado la primera parte. Nos vamos al descanso. Hemos visto un primer tiempo muy interesante, muy atrapante, con tres goles y una ventaja mínima. Veremos qué pasa en la segunda parte. Para mi gusto, hasta el momento es un partido muy entretenido. Ambos equipos tuvieron tanto aciertos como errores. Y eso siempre juega a favor del espectáculo.
Cambio de jugadores en el Barcelona. El dorsal 20. Comienza el segundo tiempo. El dorsal 15. Barcelona todavía tiene 45 minutos por delante. Lo peor que puede hacer es desesperarse. Tiene que jugar con paciencia, con intensidad y con mucha inteligencia. El dorsal 8. No se la pueden sacar. Gundogan intercepta justo a tiempo. De Jong. Pedri. Gavi. Sigue adelante con una genialidad. Envío profundo a la carrera. De Jong. Ojo que la defensa está mal parada. Benchever. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Sorprendió a los defensores. No lo vieron venir. Esta es clara. Le pegó nomás. La pelota acaba de pegar en el palo. No, muy flojo el pase. Minamino. Abre el juego por la izquierda. Se adelanta. Tira un buscapié larga. El árbitro no duda y señala el punto penal. ¡Qué gran oportunidad! ¿En qué lío se metieron, eh? Un regalito para el rival. Se podría decir que se sacrificó por el equipo. Habían quedado completamente expuestos. Y si no cometía la falta, era gol casi seguro. ¡Ter Stegen! ¡Brillante Ter Stegen! ¡Notable arquero! Quiere sorprender con el córner corto. Esas aperturas precisas son estocadas para la defensa rival. Llega justo para rechazar. Es un pase que rompe la defensa. Va con todo hacia adelante. Va jugando por dentro. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. ¡Benchever! ¡Minamino! Estaba perfectamente ubicado para tapar el remate. Leyó muy bien la jugada. De Jong. Gran pase a través de la defensa. Y la pelota se va al córner. Hay tiro de esquina. Se va a llevar a cabo un cambio de jugadores. Cambio de jugadores en el Barcelona. Corner número 3 para 6. Este equipo. Van dos para será el conjunto rival. Por el dorsal 7. Está haciendo lo que tiene que hacer. No les queda otra que salir a buscarlo, ¿no? Ahora se va a poner más interesante. Benchever. Decide abrirla por la derecha. Tiene la pelota por el sector izquierdo. A ver qué intenta. Intercepta y se queda con la pelota. Sí, excelente anticipo. La cruza sobre el área. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Koundé. Está atento y corta. Intuyó el envío y se la jugó. Muy bien, tenemos una modificación más. Dos cambios seguidos. Se va a realizar un cambio de jugadores. Rafinha. Abre muy bien la defensa con este pase.
Mónaco busca el gol definitivo en lugar de dejar correr los minutos. Mientras mantenga la pelota lejos de su arco, me parece perfecto. Ahora buscan atacar por el sector izquierdo. Ferran Torres. Gelson Martins recupera la pelota. Barcelona a esta altura ya no puede darse el lujo de malograr ocasiones. La pelota se va muy desviada. Supieron aprovechar el espacio por el medio. Eso lo dejó solo frente al arco rival. La abre por el sector derecho. No, muy flojo el pase. Ferran Torres. Linda corrida por izquierda. A ver qué pasa con esta. La mete, gana arriba, cabezazo. ¡Vuelve a meterse en el partido! Fue el ejemplo perfecto de cómo se tiene que hacer un contraataque. Recuperaron la pelota en la mitad de la cancha y ya todos sabían lo que tenían que hacer. ¡Qué partido tan cambiante! Las cosas están igualadas otra vez. Barcelona ahora tiene todo a su favor. Si quiere salir a buscar el partido, este es el momento. Vio el desmarque, atención. Busca el hueco. Yo no firmaría el empate todavía. Puede que tengan una ocasión más. Gundogan. De Jong. Tremenda corrida con la pelota. A ver si la aprovechan. La juega profunda. Gran pase al vacío. A ver si llega alguien. Gran corte justo a tiempo. Gelson Martins. El árbitro mirando su cronómetro. Perfecto. Aprovechan bien el espacio por ahí. Lewandowski se perfila para recibirla. Precioso amague. Genial. Amigos del fútbol, el árbitro marca el final del partido. Aguanten, corazones, aguanten, porque esto se define desde el punto penal. Nos vamos a los penales. Si le preguntas a los entrenadores, seguramente los dos dirán que hubieran querido evitar los penales. Pero bueno, tiene que haber un ganador. Ahora tienen que elegir a los que crean que están en mejores condiciones para ejecutar los penales. El partido terminó empatado en el tiempo reglamentario, así que nos metemos directamente en el show de los penales. Se prepara para patear el primer penal, quizá el más importante. ¡Atajó el arquero! ¡Fenomenal respuesta del uno! Gran respuesta del arquero, ¿eh? Adivinó la punta y se quedó con la pelota. Pone la pelota en el punto penal. Momento dramático. Un nuevo desafío para el gran capitán. Se lo ve tranquilo y sereno, pero las procesiones... Tenía claro a dónde patear y de qué manera. Nada que hacer para el arquero. El Barcelona está abajo por un gol. Girado junto al palo izquierdo. Brillante ejecución. Acomodó el pie y la tiró al otro lado del arquero. ¡El arquero! Adivina y tapa el remate. Estupendo el arquero. Le adivinó la intención y mostró unos reflejos impresionantes. Se prepara para el tercer penal. ¡Gol! Al otro lado del arquero. Engañó al arquero y pateó la pelota hacia el otro lado. Una ejecución con aplomo.
Es un especialista en este tipo de definiciones. Casi nunca falla. ¡Gol! Adivina el uno, pero no llega. Si estaba nervioso, no se notó. Ejecutó con mucha seguridad. ¡Atajó el arquero! Se hace grande bajo los tres palos. Penal decisivo. Momento de tensión. Si lo mete, gana el partido. Y ganaron el partido. Es el gol que les da la victoria. El Barcelona consiguió el triunfo de la manera más dramática. Como han sufrido los hinchas con estos penales, por favor. Pero al final tuvieron su recompensa. Fue un encuentro duro, trabado, demasiado parejo. Al final estuvieron más precisos que el rival desde los 12 pasos. Y se terminan llevando el triunfo. Amigos del fútbol, llegamos al cierre de esta transmisión. Una jornada puro fútbol. Gracias por su compañía. De mi parte, junto a Diego Latorre, buenas noches.